Hola, ¿cómo están? Esto es El Vaso, aquí por nuestra casa TLV1 y Canal Santa María, también por cuidarlavida.org. Por supuesto, nosotros estamos de verdad con el corazón roto por lo que ha pasado en París, en Francia, este incendio en Notre Dame, en la Catedral de Notre Dame. Queremos mandar un gran abrazo y toda nuestra solidaridad, porque pensar que ahí pasaron todos los Luises a rezar. Cuánta historia, cuánta cultura y cuántas rodillas que hoy no van a poder rezar ahí por este país y por todo el mundo. También hoy es Semana Santa, Viernes Santo. Quiero desearles que esta cuaresma sea realmente en paz, en familia, y que podamos hacer ese acto de introspección que todos necesitamos para poder dar este paso, ¿no? En esta cuaresma, este paso con un crecimiento espiritual. Y si hablamos de crecimiento espiritual, siempre necesitamos poner luz. Y para la luz hay una persona muy joven que ha cambiado de una forma radical. Él se llama Agustín Solivela y escribe esto que te lo regala para vos. Seamos como el sol que sale todos los días a brillar y a dar luz, calor. Como la luna que sale todas las noches a iluminar en medio de la oscuridad y brilla sin cesar. Seamos como las estrellas que salen a mostrar su belleza, a iluminar. Seamos como las nubes que salen a dar su grandiosa presencia. Seamos como las aves que salen todos los días a cantar alegres. Seamos como los perros que se alegran a nuestro encuentro. En este encuentro que nosotros vamos a tener hoy es muy importante porque lo tenemos nada más y nada menos que a él. El propietario, el creador, el fundador de TLV1 y miembro del proyecto Segunda República, el señor Juan Manuel Soaje Pinto. Un honorazo, Juan. Muchas gracias, Gisela. La verdad que es un honor estar en tu programa. No, muchas por gracias. Favor. Aquí muchas vos gracias. Que nos das el espacio, que das siempre, que das toda la verdad primero, porque ¿cómo nace esto de toda la verdad primero, Juan? Esto viene de tus raíces, ¿no? Y un poco es todo, ¿no? La verdad es decir la verdad. Mi familia también es una familia un poco más antigua en la Argentina, llamémosla dentro de lo que se llaman los fundadores. ¿Me contás quién? Porque yo no... Juan Manuel de Rosas por un lado, siendo en forma materna, y también por Martín Rodríguez, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y de alguna manera es como que uno trae esa responsabilidad. En la responsabilidad uno sabe que la historia ha sido bastante injusta con algunas partes de nuestra familia, ¿no? Especialmente la de Rosas, un hombre denostado, un hombre criticado, un hombre vapuleado por la historia argentina. Y bueno, siempre para nosotros fue importante el tema de la verdad, ¿no? Que se supiera la verdad. Y la verdad surgía no solo en tema familiar, cuando uno lo hablaba con otros, en el colegio, en diferentes lugares, en temas académicos, etcétera, sino también que esa verdad sea compartida por todos. Que sea, ¿no? Pública, ¿no? Que sea, que realmente se conozcan las personalidades, todo lo que son las virtudes y también los defectos, porque todos lo tuvieron, ninguno está exento. Y en este caso, esta familia en particular ha tenido esa desavenencia, se le han confiscado los bienes, ha habido una serie de broncas, odios contra esta familia, y de alguna manera costó muchos años volver a restablecerla. Y TLV1 es el proyecto que viene justamente también en base a eso, en decir la verdad, ¿no? Vemos que la mayoría de los canales de televisión, los medios gráficos, los medios en general, están dominados por sectores empresariales, banqueros, en fin, cierta sinarquía que es la que nosotros hablamos. Cuando hablas de estos banqueros, estas personas que dominan los grandes medios de comunicación, ¿tienen algo que ver con todo esto que es la masonería y el nuevo orden mundial? Forma parte de esta sinarquía que hablaba en una época el general Perón, es la masonería, el sionismo, ¿no es cierto?, el liberalismo, el marxismo, el progresismo. Todo esto hace como un paquete general, y ese paquete general, todo materialista, ¿no?, trabaja puntualmente para crear esta globalización o gobierno único o pensamiento único. Y ahí es donde nosotros queremos romper un poco el hielo y decir, bueno, acá hay mucha gente que piensa distinto, hay mucha gente que tiene otra visión, queremos mostrar que hay gente bien pensante, que hoy el mundo, aunque esté patas para arriba y las opiniones se vayan imponiendo aberrantemente, Bueno, queremos mostrar que hay mucha gente que piensa bien, hay mucha gente que comparte buenas cosas, que tiene amor al prójimo, que tiene amor a la patria, que se quiere levantar, trabajar, volver a su casa, estar en paz, en fin, todas estas cuestiones que se limitan, ¿no? Y de alguna manera es como que hay una política general que, bueno, entorpece. Y los medios de comunicación son un factor clave. Y cuando me decís medios de comunicación, factor clave, no dicen toda la verdad. Generalmente están como, parecen, ¿no?, manejados como títeres por fuerzas superiores y son pagos. Parte de un sistema, ¿no? El parte del sistema significa que están financiados, que dependen de la publicidad, que hay accionistas, que hay corporaciones detrás, que hay, esas mismas corporaciones son dueñas de cientos de miles de periódicos alrededor del globo. Entonces, cuando se ¿alguna de esas corporaciones, por ejemplo? Algunas o sí, qué sé yo, Morgan Stanley, Chase Manhattan, eso como bancos. Y después grupos muy fuertes como, qué sé yo, Turner, a través de la CNN y tantos otros medios, muchos tipos muy importantes, inclusive acá, ¿no? Grupos potentes. ¿En Argentina cuáles, por ejemplo? Claro, que dependen de afuera. En Argentina, bueno, tenías el grupo Spolsky, había varios, Tinelli, después productoras como Cuatro Cabezas, Ideas del Sur, que son las que hacen mucha de la programación en la mayoría de los canales. Y que obviamente la mayoría de la programación es estúpida, tilinga, tonta, superficial, barata, aunque gasten mucho dinero. Y ahora, ¿por qué gastan tanto dinero si no dejan ningún tipo de enseñanza, ¿no? o de valores, o no promueve valores o virtudes en la sociedad? ¿Por qué es eso? Por no promover ningún tipo de valores ni virtudes, sino buscar... ¿Puedes decir que están pagas para esto, para no promover valores? Claro, para reducir, digamos, el entretenimiento del hombre es entrar en la propia bajeza, o en la imbecilidad, o lo intrascendente, o lo materialista, o lo impúdico, ¿no? O lo diabólico. Es decir, se busca un entretenimiento barato que la gente cree que descansa y que en el fondo lo único que está es absorbiendo un mundo que lo único que hace es corroerle el bien profundo que puede tener un individuo común. Como el marxismo, ¿no? Antes, bueno, que llenaban a la gente de cosas, salían de sus trabajos de las fábricas, entraban a unos shoppings y tenían siempre, estaban viendo lo que se quería que la gente vean para... Exacto. Tanto el liberalismo como el marxismo son dos filosofías llamadas materialistas. Se dan de la mano. Cualquiera que aparezca como una tercera posición los desafía, porque esa tercera posición es antimaterialista. Al ser antimaterialista, choca contra ellos. El proyecto Segunda República, del cual sos miembro, es un partido político, ¿no? Está en vías de ser un partido político, por en tanto es un movimiento, ha calado bastante importante en la sociedad, o por lo menos en muchos sectores del país. Se han formado agrupaciones, chicos jóvenes, que son los que acceden a Internet, empiezan a entender que el mundo les es difícil y que hay algo que está provocando que no puedan tener futuro. ¿Qué es lo que está provocando que no puedan tener futuro los jóvenes de la Argentina? Y bueno, estamos triturados sobre una política que está controlada desde afuera, es lo que llama Salbucci, el fundador del partido y del movimiento, que es la privatización del poder. Son entes privados que empiezan a manipular determinados personajes y que no salen de un prisma político parecido entre uno y otro, llamémoslo una socialdemocracia latinoamericana, donde ya no hay radicalismo, no hay peronismo, no hay progresismo, no hay comunismo, sino es todo un parecido. Todos son progresistas en lo cultural, medio bolcheviques en lo cultural, y son materialistas o capitalistas en lo económico. Entonces, no importa qué partido esté, que hemos vivido desde el 87 hasta ahora en la Argentina es ese estilo de política. No importa que hayan pasado peronistas, sino han sido un marketing de individuos que no han representado ideas, no representan verdaderamente los orígenes de cada uno de los movimientos a los cuales pertenecen, y son financiados por entidades bancarias, corporaciones, etcétera, que al final de cuentas son las que posesionan determinados personajes en una góndola. Todos tienen la misma partitura porque todos son recibidos por estos organismos de la Trilateral Commission, American Dialogue, y todas estas empresas, llamémoslo estadounidenses, que vienen, testean a ver cuál es la idea que tienen estos muchachos para gobernar un país, y los van absorbiendo, le financian parte de la campaña, le dan todo el soporte, por lo menos mediático, uh-huh. Y también, obviamente, los hacen entrar, si es posible, en la masonería mejor, si no integran algún club en el cual esos personajes van a estar propuestos para estar en la góndola. Son 3, 4. ¿Quiénes son? Opciones. Y bueno, en este caso lo tenemos en Argentina, tenemos a Cristina Kirchner, a Mauricio Macri o lo que rodea el macrismo. De la misma manera tenemos a por ejemplo, Sergio Massa, estos personajes que aparecen del ex PJ, que ahora conforman otro tipo de partidos. Tenés nuevos personajes que empiezan a aparecer porque la mayoría de los partidos se han denominado verdes o abortistas, entonces para quedar bien con toda la sociedad, con los medios de comunicación, con los artistas, ¿no? Con el mundo de la cultura. Y ese mundo de la cultura es netamente abortista, infiltrado, que destruye la esencia de nuestro ser como argentinos o hispanoamericanos o como una nación católica. ¿Vos creés que algunas de estas personas, de estos políticos que se están postulando actualmente para, bueno, para este año de elecciones que tenemos en el 2019, están encubiertos? Porque hay muchos, por ejemplo, que estaban a favor del aborto y ahora dicen, no, estamos a favor de la vida. ¿Vos creés que son personas encubiertas para en realidad captar público, para captar votantes, votos para el momento de la elección? Mira, en la política todo tiene que ver con el engaño, es la manipulación, o por lo menos lo que se entiende de política hoy. Antes no era así porque uno tenía que pagar de acuerdo a lo que uno hablaba o prometía. Sin embargo, no lo hoy. Hoy es simplemente un engaño. Hoy te puedo decir una cosa y cuando gobierno hago otra. De hecho, nuestro presidente y la misma Cristina Fernández Kirchner, el mismo Néstor Kirchner, el mismo de la Rúa, Duhalde, Menem, Alfonsín, todos plantearon una situación que después hicieron todo lo contrario. La sociedad no los castiga porque los medios de comunicación, por el dinero y por una serie de temas, buscan la posibilidad de, bueno, no solo presionar al pueblo para abajo, sino dar las dádivas. Y esas dádivas, no importa qué, por el sector político, compromete al pueblo más necesitado. Es decir, que sobornan con dinero al pueblo, a la parte más necesitada de la Argentina. Exacto, simplemente para quedar bien y tener el número, ¿no? Uh-huh. Y después, no importa que digan son pro vida, mañana van a votar el aborto porque Argentina, al estar económicamente dependiente de políticas internacionales, de dinero externo, como es el Fondo Monetario, Banco Mundial y tantos otros órganos de crédito, vienen impuestas determinadas obligaciones. Entonces, yo te presto el dinero, pero tenés que... A cambio de tal cosa. Tenés que hacer estas políticas. O sea, que la ideología de género, por ejemplo, la ideología de género, el aborto, todo esto son imposiciones del exterior, de quienes nos han prestado dinero, para que nosotros podamos realmente contar con esa plata que necesitaba Argentina. Te doy la plata, pero imponeme la ideología de género, claro, pero poneme el aborto. Claro, ¿es así? Ahí hay varias vertientes. Están esos organismos de crédito, como es también Naciones Unidas, ponen organismos, la ONU, supra, claro, sí. Donde se supone que son los ejemplos de la moral. Entonces viene el órgano de crédito y dice, mirá, Naciones Unidas, la UNESCO, dicen que esto está bien, que esto es así, la Organización Mundial de la Salud, esto es así, lo que tenemos que hacer es seguir estas líneas porque ellos lo dicen. Yo te presto el dinero, pero ellos dicen hay que controlar a la población. Entonces ahí empiezan las políticas. Y después internamente hay un grupo de políticos y funcionarios pagos por el organismo como Soros, ¿no es cierto?, a través de la Open Society o la IPPF o Casa Fusa, como operan aquí de la IPPF, y muchos organismos, muchos otros, no solo organismos privados y asociaciones secretas llamadas de una naturaleza, sino también están los órganos oficiales, porque también está el INADI, también tenés el Ministerio de Salud, tenés la Secretaría de Medio Ambiente, es decir, hay todo un conjunto interno, cultural, en cultura, en educación, en salud, etcétera, y económico, en el cual están todos consustanciados que esta política hay que aplicarla. Entonces, no importa quién sea, la política abortista tiene que estar en la Argentina, aunque el Congreso diga que no. No sé si me explico. Perfectamente. Porque todo es un engaño permanente. Yo digo una cosa, pero hago otra. El presidente de la República se pasó diciendo que cualquier gobierno que no podía controlar la inflación era incompetente. Juró también por la vida en el Congreso Eucarístico en la ciudad de Tucumán. Y sin embargo fue el primer promotor del aborto, fue el primer promotor de la ideología de género, fue el primer promotor de toda esta aberración también de documentación, etcétera, casamientos homosexuales, etcétera, sino a la vez, ¿no es cierto?, endeuda al país, a la vez no sabe controlar la inflación, no tiene la menor idea, se suponía que tenía un equipo de sueño, ¿no?, los mejores de la Argentina, y sin embargo los mejores en la Argentina eran todos funcionarios de empresas privadas que terminaron beneficiando a las empresas privadas y no a la nación argentina o al ciudadano común. O a los jubilados o a todas las personas que tanto necesitan. A todos los necesitados. Juan Manuel Soaje Pinto, te hago una pregunta, no me la respondas, vamos a ir a una breve publicidad y volvemos. Pero, ¿qué opinión te merece la publicidad esta que salió justamente en esta semana del presidente, donde él está hablando con una persona humilde, de un barrio también muy tranquilo y muy modesto, y dice que vamos a vencer a la inflación? No me lo respondas ahora. Y yo te digo a vos que nosotros necesitamos de ti para seguir con nuestro canal, con toda la verdad primero. Yo sé que vos querés saber la realidad, querés la veracidad, y la veracidad está aquí. Y para eso tu ayuda, mirá, es importantísima. Con lo que vos puedas, es la mejor para nosotros. Seguimos aquí en tu programa El Vaso por nuestra casa TLV1.com, por cuidarlavida.org y por Canal Santa María. Y estamos dialogando con el fundador de TLV1, Juan Manuel Soaje Pinto. Pinto, dije bien, sin ese. Correcto, correcto. Y miembro del proyecto Segunda República. Juan, antes del corte quedó en danza esta pregunta de ¿qué opinión te merece esta publicidad que ha salido hoy, bueno, que ha salido esta semana, sí, en todos los medios, que el presidente fue a hablar con una familia humilde en un barrio modesto y decían que sí, que iban a vencer a esta inflación, a estos precios elevados, y la señora decía, esto cuesta mucho, pero vamos a seguir adelante? ¿Te resulta veraz? ¿Te resulta un poco armado? Creo que es medio payasesco, ¿no? Creo que eso es una forma en la cual la política, especialmente la liberal o esta, es tratar de utilizar a los más pobres como un elemento donde uno, bueno, está recibiendo el apoyo, ¿no?, del sacrificio que hay que vivir porque la Argentina tiene inflación y que nosotros evidentemente estamos haciendo todo el esfuerzo para salir. Esto es lo que se llama el famoso globo amarillo. Lo único que se vende es un globo amarillo. Lo único que existe en el gobierno es un globo amarillo. El día que le acerquen un alfiler y lo pinchen, no hay más globos. ¿Pero vos creés que ya no está pinchado ese globo? Por supuesto que sí. Hay mucha indignación de la población. Lo más increíble es que todavía aguanta el gobierno. Eso es lo más sorprendente. Lo que sí creo es que lo mismo que este gobierno y otros gobiernos anteriores, todos han trabajado de alguna manera utilizando estos medios de comunicación, estas herramientas para poder convencer y hacer creer que esta historia tiene que seguir porque en algún momento se va a solucionar y estamos poniendo todo el esfuerzo. Cosa que es todo un engaño pichanga y hace mucho que lo viene haciendo, es la forma más barata en la cual se aplica y ya no es realista porque la gente va al supermercado, tiene que pagar las cuentas de los servicios todos los meses, tiene que pagar el colegio, tiene que pagar el transporte, tiene que pagar todo, y se da cuenta que no hay nada, no hay dinero que alcance. Lo hacen, este gobierno en particular, como hizo el kirchnerismo, y lo hizo Duhalde, y lo hicieron para atrás, es, ¿por qué? Porque es un gobierno que está encargado de eliminar a la clase media. Entonces acá los que están sobreviviendo son los empresarios ricachones, esta oligarquía financiera, que es la que domina la Argentina hoy en día, y después los planes trabajar, que son los que bancan a la mayoría de los que no trabajan porque no hay trabajo. Entonces la clase media, que es la trabajadora, la que se mueve, la que produce, la que de alguna manera pone el hombre, cada vez se va achicando más. Por eso estamos diciendo que la brecha de la pobreza que el presidente dijo que venía a eliminar, la fue incrementando, y se incrementó con creces. Entonces, sinceramente, lo que nosotros estamos viendo es que la democracia de 1983 hasta hoy, lo único que ha producido fueron pobres y más pobres. Y lo único es haber creado una oligarquía de pocas personas, jacobina, jacobina, que es la dueña de todo el capital del país. Ha cambiado de manos de las familias tradicionales a un grupo jacobino que es el que domina hoy en día la economía argentina y tiene sus intereses personales que no son los intereses del país. Ni los intereses del pueblo argentino. Para nada, no existe. No está en la agenda, no está en la política de ellos. Los precios ahora, dice que durante 6 meses van a haber precios cuidados y congelados de 60 productos. Es una burla, por ejemplo. Bueno, que tampoco va a subir el transporte público, ni la luz, ni el gas. ¿Vos crees que esto será cierto? Te voy a engañar hasta las elecciones, ¿no? Vamos a hacer creer que nada va a aumentar, cuando en realidad ya aumentó todo. Es decir, tendrían que volver a 3 años atrás para decir, bueno, vamos a comenzar de vuelta y vamos a hacerlo de una forma escalonada, lógica, normal, acorde a los salarios. Esto es una burla, es como que yo te diga, bueno, mirá, como esta es la misma burla que fue en las elecciones del 2003, creo que fue, 2005, que eran las elecciones testimoniales, que iban personajes que eran famosos, iban a la cabeza de las listas de los políticos, y después renunciaban y se iban, era nada más que testimonio, ellos iban y ponían la cara, como eran famosos, los votaban y por ende entraban todos los tipos que ni siquiera nadie los conocía. Esto es más o menos parecido. Se maquilla un precio, se dice, mira, lo vamos a retener 6 meses, quédate tranquilo hasta las elecciones, votanos, y después de votarnos, agarrate porque viene todo el aumento, ya después te jorobamos. O sea, y ahora... bancátela. Un engaño más para el pueblo, decís. Totalmente, vos. Esa es la política. ¿Qué, votarías a Tinelli? No, tendríamos un caño en la Argentina. Esa es la perdición, ese es lo más malvado, depravado, degenerado que puede tener la televisión argentina, y si incursiona en la política es peor todavía. Ahora, ¿vos crees que la gente puede por tener afinidad por el programa que él hacía o hace, votarlo? La gente, gente puede llegar a no pensar. Y la gente está tontada, se hizo un trabajo muy profundo para tontar a la gente. La gente llega al trabajo agotada, cansada, los pocos que tienen trabajo, y se tiran a relajar. Y lo único que absorben es la inmundicia de lo que presenta, por ejemplo, Tinelli o muchos otros canales, que presentan nada, no dicen nada. Forma parte de un entretenimiento barato o un bombardeo esquizofrénico de los medios de comunicación a través de los noticieros, que lo único que muestran es son bombazos permanentes de delincuencia, de crimen, de asesinato, de robo, ¿no? Acá, ¿sabes qué pasa, Gisela? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un país en el cual, desde el año 83 en adelante, se han robado los políticos el país. Se lo han robado todo el dinero que pudieron haber. Si no fueron ellos, fueron sus socios, amigos o empresarios. Todos los que son los empresarios de hoy ricos son los empresarios que venían de la época también, sí, pero a ver, de la época de Alfonsín. Pero vos me decís eso, los empresarios, pero vos crees que el gobierno, que la cabeza no sabe lo que hacen sus tentáculos. Por supuesto, pero ellos son socios. Porque la función de ellos es enriquecerlos, no es enriquecer y el bienestar del pueblo. Por eso han robado a troche y moche, no les ha importado. Porque la política es, viene uno de izquierda, roba, después viene el de derecha y dice, no, ese robó, tenemos que ajustarnos, todos tenemos el pueblo común, el hombre común, tiene que ajustarse el cinturón, y esos tipos no van en cana. Nadie va preso. ¿Vos viste algún presidente preso por robo? ¿Qué me decís ahora, presidente preso? ¿Qué me decís de Cristina Kirchner que se va para Cuba y a Florencia? Ese es el arreglo perfecto que existe entre el macrismo y el kirchnerismo, que no se toque a ninguno de los dos, ni a Mauricio Macri ni a Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque le conviene para las elecciones. Porque es un arreglo que hicieron en Olivos, que hicieron aparentar que estaban peleados y en realidad son los mejores socios. Primero porque ella le perdonó a Mauricio Macri todas las deudas que tenía Mauricio Macri con el Estado. Y él le está perdonando a ella todas las deudas que tiene con el Estado. Han sido los dos gobiernos que más han robado en la historia del país. Entonces vos decís que Mauricio Macri, el presidente, le está perdonando a Cristina Kirchner, la expresidente, le está perdonando la destrucción de Argentina, totalmente, el hambre de los pobres y la muerte de los jubilados. No solo le está perdonando, es cómplice. Él es parte de esta sociedad. Es una sociedad ilícita. La sociedad ilícita está compuesta por todo el aparato político, toda esta partidocracia que son todos socios, porque son todos del mismo club. ¿Vos te acordás en Estados Unidos que existía el famoso Skull and Bones? Sí. ¿No es cierto? Que eran todos los presidentes que pasaban por ahí, eran todos socios. Por eso la política americana es una política de administración, no varía mucho entre un gobierno demócrata y uno republicano. Son pequeños matices, pero no cambian en lo profundo. En la Argentina está pasando exactamente lo mismo, no importa qué partido sea. Acá hay una sociedad, llamarla Skull and Bones, llamarlo sociedad secreta, llamarlo complicidad, llamarlo corporación política, pero todos son socios, nadie se toca, todos se putean, todos se insultan, todos se atacan, pero nadie se toca. Entonces, no importa lo que diga o haya hecho Cristina Kirchner, la van a buscar porque, qué sé yo, porque no colgó bien la ropa, porque no pagó, ¿viste? Porque escondió 3 clientes del hotel Los Sauces, ¿no es cierto? Pero no de que se robaron casi un producto bruto de la Argentina, que eso es lo que genera la pobreza que tenemos hoy. Ni tampoco Mauricio Macri, que también ha beneficiado a todos sus empresarios mangueando a las corporaciones, a los órganos crediticios, casi 180.000 millones de dólares. Estamos hablando casi toda la deuda externa. Entonces, la adquirió en menos de 3 años. Entonces, todo eso que se renegocia y se renegocia y se renegocia y que no se paga porque en realidad no hay nada que pagar porque Argentina no está produciendo, porque encima el dinero que ingresa de los impuestos y de las exportaciones y todo va para pagar casi un 20% de una clase humilde que no trabaja y que vive de un plan, más los empresarios amigos. Entonces, pues, esto es una rufa, acá se tiene que terminar. Es un horror, o sea, cuando nos contás esto, Juan, o sea, yo personalmente tengo ganas de llorar. Me imagino nuestro público que está escuchando y que Argentina realmente hoy tiene hambre, porque hay que decir la verdad, Argentina hoy tiene hambre. Vos ves por la calle la gente revolviendo los cestos de residuos, buscando comida, la gente durmiendo dentro de los cestos, ¿no?, inmensos, para protegerse de la noche, del rocío, del frío, de la lluvia, de todo. ¿Cómo hacemos para redondear? Porque estamos terminando el programa, estamos contrarreloj. Es muy rápido. ¿Cómo la ciudadanía se da cuenta de a quién votar? ¿Y cuáles son los pilares de Proyecto Segunda República? Mira, la gente no sé a quién tiene que votar, creo que tiene que pensar un poquito más, ¿no? ¿Qué personajes son los que están ahí? Y no que los permitan, sino qué antecedentes tienen. Habría que analizar el prontuario de cada uno, ¿no es cierto? Y aparte del prontuario, un poco el historial, porque estos se han engañado desde hace años, son los mismos que pegan la vuelta en la puerta giratoria y vuelven a la góndola a aparecer. Nosotros tenemos que salir de esto, no importa cómo. Acá sí veo una ausencia de espiritualidad, o de cristianismo, o de catolicidad. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos, todos los presidentes han sido anticatólicos. Y al ser anticatólicos son antiargentinos, porque no van con la verdad, ni van con la sinceridad, ni van con el deseo del bienestar por el bien común, el prójimo. Van a misa cuando es el tema del Te Deum por un tema protocolar, pero no van por un convencimiento. De hecho, no existe, no son espirituales, no son cristianos, no son católicos, y le importa un bledo al prójimo. Están en otra cultura, materialista puramente. Creo que el Proyecto Segunda República lo que hace en este aspecto es ofrecer 5 valores importantes que son los que hay que tener en cuenta. ¿Cuáles son? Uno, que uno tiene que tener el concepto del Estado-Nación soberano. El Estado, el independiente, el Estado que puede decidir soberanamente sobre sus destinos. Económicamente también, la moneda debe ser soberana, no debe estar ligada al valor del dólar, a la especulación o en el tema de las tasas de interés. La moneda soberana tiene que estar basada en el trabajo, en la producción, tiene que tener un valor real. Eso. La deuda externa como tercer punto, el tercer pilar que tanto cuestionamos es cuestionar la deuda externa. Acá venimos con una deuda externa ilegítima que han tratado de legitimarla a través de los gobiernos recambiando bonos por otros bonos. Y eso ha ido en aumento y se ha renegociado hasta hartarse. Nosotros creo que ya no somos una nación deudora, somos una nación acreedora. Sin embargo, seguimos pagando deudas ilegítimas. ¿Y la cuarta y la quinta? Originales. Perdón que te apure, Juan, pero estamos contra reloj. Bueno, la cuarta tiene que ver con la recuperación de las instituciones y separarlas del dinero, y la quinta tiene que ver con recuperar los valores y tradiciones que hacen a nuestro acervo cultural, a nuestro ser argentino o hispanoamericano. Eso hay que la familia, que la cultura, que la educación, que tiene que ver la familia. Es decir, volver de vuelta a poner todo en orden. Argentina está patas para arriba, hay que ponerla de vuelta de pie, con fuerza, con vitalidad, salir adelante, y hay que, no sé, poner todo el esfuerzo, rezar mucho, especialmente en estas Pascuas. Juan Manuel Soaje Pinto, muchísimas gracias. Gracias por darnos tu casa, gracias por decir siempre toda la verdad primero. De corazón, en nombre de todos nuestros televidentes, te deseo que sigas adelante con todo esto, con toda la verdad primero, con TLV1 y con Proyecto Segunda República. Gracias a vos por conducir este programa, al Canal María, a todos los que nos acompañan. Te felicito por lo que haces, realmente es admirable. Felices Pascuas y ojalá tengamos un futuro mejor. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Juan Manuel Soaje Pinto, gracias. Muchísimas gracias. A ustedes, que tengan una Santa Pascua, estos 3 días más importantes, son los 3 días que nos hacen tener el alma realmente y cambiar este interior nuestro. Son los días más importantes para estar durante todo el año fortificados en la fe y en el amor de nuestro Señor Jesús, que dijo sí y salvó al mundo. Será, si Dios quiere, hasta nuestro próximo encuentro. Y recordá, ¿dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. Chao.